Tacoma, señor Tacoma. Casi vine aquí tratado de Elvis. Claro, Lorín, claro. Es uno de sus mejores disfraces. Perdón un momento. Esto está dedicado a mi hijo, que hoy no pudo estar aquí. E fue el primero que dijo: contento, papá, que leas o pregón. Fai máis de un ano ao Ayuntamento reunirse e dixo: hai que facer recortes con esto do carnaval, que estamos gastando moitos cartos. Que pode ser barato? Caqui viñas. Chamaronme e dixeronme: ti queres facer o pregón do ano que ven? Eu sí. O peor foi cando tuve que dicirlo a familia en unha reunión ao que se organizou miña nai querida. Unha dicía: ois, pero non te atreverás a contar o que pasou aquela noite de... Outra: por amor de Dios, que vas a facer o ridículo? A miña neta dixo: e vas a salir de ti obligar? E meu fillo dixo: ti di de mí que eu sempre fui. Hoxe soy o pregoeiro número 30. Antes que a mí houbo 29 personas, solo 3 mulleres. E despois desa xente que falou, todo canto se pode falar do entroido, falaron hasta do entroido de Venecia. Pois que carallo vou dicir? Pero bueno, imos a empezar. O rei Urco foi un invento dos irmáns Muruais no 1876, se non o chego a ter escrito. Eles vivían nunha plaza que hai alá onde estaba Jim Clark. A historia é a seguinte: o Urco era un príncipe do Averno. Entón un día reuniou un exército e conquistou Teno, ou a cidade nosa de Pontevedra. Estou lendo moi mal. Fixo que Teno fuxira, que escapara. Entón nominouse rei e dixo que quedaba anulado o pecado, podíase comer carne, desafíanse as parellas, todo iba a ser alegría e diversión. E de repente veo o canallón do templo con outro exército, e o Urco matou a 3 mulleres. Solo durou 10 días, que o que dura ahora. E hasta aquí todo que sea erudición. Outro día ali, que fai 60 anos que eu estou metido nesta carallada do entroido de Pontevedra. Son 30 anos na rúa e 30 anos nas sociedades. Imos a falar un pouco das cousas que pasaron entonces. Vamos a empezar por cando estaba solteiro. Cando estaba solteiro, había sobre todo un baile que non che me gustaba nada, que era os martes o baile do capuchón. Ois, estaban todos e todas con un capuchón negro hasta os pés, guantes negros, zapatos negros e unha careta. Aquelo parecía un baile da Santa Compaña de luto. Entón, eu ese iba traxeado, cando estaba solteiro, traxeado con cravata, e me dedicaba a sacar a bailar a todas aquelas mulleres que había sentadas na pista e que non nos sacaban as probes ninguna noite.
Aquello era, aquello sí que era. Acercarse a primeira. ¿Qué? ¿Bailas? No puedo, que estoy dando ausencias. Vale, acepté con él. Adalán, e ti, eu tampoco, que estoy con Elesía dando baila, eu tampoco. Hoy, una noche, acerquéme a una, dice, ¿queres? Levantóse como si tuviera un petardo en el cu, y dice, sí quiero. Estamos hablando de bailar de casorio, nada. Aquella noche bailé. Esa fue una cosa que desapareció, y desapareció también con eso, aquella frase que decía, mascarita, ¿me conoces? Qué ridículo era eso, qué ridículo era eso. Decir eso. Además decían que les estaban tapadas o tapadas. Así que era normal que estaban la barra con la mano así para que no llencheran o vaso de serpentinas y de papeluchos así tapando, bebiendo. Era tremendo aquello. Recuerdo una vez que iba disfrazado de vaquero. Entonces en el casino había que pasar por entre las cenas para que miraran los trajes. Y atopéme a una chica, que después supe que era de Vigo, que iba vestida de andaluz. Ella no quería que pasara por allí, que era obligada. Ella no quería. ¿Qué te pasa, rapaz? ¿Qué no me de? ¿Qué tengo que pasar por aquí? No soy capaz. Agárrate el brazo. Y pasamos los dos tranquilamente desviando por aquello. Y resulta que a las 3 de mañana ven él y me dijo, ganamos un premio, tienes que ir conmigo a cogerlo, porque a mí solo no me dan. Entonces fui con él. Dieronnos un portarretratos de plata cada uno, regalé ellos dos. Entonces hicimos un baile y ahora se marchó él de Vigo y no sabemos nada más, nunca supe nada más de él. Y un buen día, casé, fíxeno con que para mí es la mujer más guapa del mundo. Y teme que querer mucho porque después de 44 años ainda sigue conmigo. Cuando nos casamos, tiña obliga de ir conmigo al baile. Pasábalo tan mal, mi madre querida, qué malo pasaba. Cada vez que tenía que ir allí, era tremendo. Teníamos que hacer los trajes, con ayuda de Mercedes, que sin ella muchas veces no hubiéramos podido ir al baile, teníamos que hacer 14 disfraces. Ahora, eso sí, a mi filla, llevábamos a los bailes infantiles vestida de vendedora de grelos, que iba preciosa, de millonario con billetes por aquí falsos y todo. Los dos protestaban siempre que solo tenían un traje para todos los carnavales, mientras los seis pais tenían cara. Y llegó un día que por fin Pepe Silva decidió sacar al troido a luz. Unirse con un grupo de rapaces amigos de un troido y consiguieron sacarlo. Hoy fue más fácil conseguir los cantos que los permisos de asunto. Pero por fin salió a rumbo. Y a Pepe Silva, quiero recordar que debemos ir por Rabachón o baile ¿cómo se llama? Coño. A parodia. Esos fueron inventos ellos. Ahora hay o pirata, o baile pirata, noite pirata, que eso no sé quién lo inventó. Pero fue un acerto. ¿Por qué fue un acerto? Porque las mujeres, o traje de piratas en talleres, muy bien, están muy guapas con eso. Y entonces, tan pronto como salió a rúa, a mí la mujer dijo, yo a rúa no salgo. De modo que no contes conmigo. Ah, pero tenía mi hija. Y después a mi neta. Y después a otra neta. Y pasamos. Ahora las netas ya no quieren salir con abo. Ya no quieren salir con abo porque ya son mayores, ya tienen sus amigas y toda mi neta. Entonces, yo tenía ganas de hacer una cosa
que siempre sale en la televisión. ¿Recordáis aquella escena de un cantante cuando toma carrera y se tira arriba? Aquí tiene un grupo de gente fuerte, no os aparté de ningún bien, o que se aparte vaya al infierno. Esperad un momento. ¿Preparados? ¿A ser listos, majestad? ¡Listos ya! Hoy sigo quedando con las ganas, ¿eh? Me cago en la puñeta. Pero para el año tiro, ¿eh? Para el año tiro. Bueno, pues, no sé cuánto tiempo le voy dando los solata. Esa va siendo hora de rematar. Hay festas, Fasfallas, San Fermín, San Isidro, que tan pronto como acaban, están pensando que van a hacer el año que ven. Yo, cuando empezó el troino, que me queda apenas, y tengo que decir que solo quedan 9 días de festa. Son 9 días. 9 días. Son 9. Y ahora con todos vos, o rey Urco. Inaugurado. Así que comed, bebed, enchedevos. Eso sí, sentidiño.